Bienvenidos, ¿cómo están? Es un placer recibirlos a través de esta pantalla para este encuentro semanal, el que tenemos con ustedes para compartir esta pasión por el deporte motor, como también lo hacemos a diario a través de Facebook con Motorama Salto. Este programa que sale a días de lo que será la presentación del Salto Automóvil Club en una nueva fecha de su calendario 2017, pero ahora en el circuito de Concordia. Repitiendo lo de la temporada 2016, todas las categorías, el karting CG125, la Fórmula SAC y el turismo pista, además del turismo regional que ya está integrado, van a estar presentes allí en el circuito concordiense compartiendo la programación con los estándar 1400, esta categoría que sin duda es de las más importantes a nivel regional y que ya ha sabido también estar presente en el autódromo salteño. Pero por supuesto que la invitación es para que estén presentes allí sábado y domingo. Además venimos de la sexta fecha del Pinar con sus categorías. Augo estuvo presente para una nueva instancia y nosotros siguiendo por supuesto a André Lafon y el equipo Viernes Competición allí en el circuito en el departamento de Canelones. Y precisamente les presentamos cómo fue la llegada de Motorama el pasado domingo. Y aquí estamos una vez más a las puertas del Víctor Borrat Fabini, el autódromo de la ciudad de Canelones, aquí donde Augo desarrollará una nueva fecha de sus campeonatos nacionales. Ya lo está realizando este fin de semana, que ha sido, como hasta ahora se presenta, lluvioso, con bueno, este cielo gris que nos recibe aquí, pero que sin duda no hará empañar lo que es la fiesta del automovilismo. Y estamos como siempre para acompañar a André Lafon, el piloto salteño representante de nuestro departamento, y al equipo Viernes Competición. Por eso, ya mismo, como siempre, los invitamos a ingresar al circuito y empezar a disfrutar de toda esta nueva fecha del automovilismo a través de Motorama. Y así apenas ingresábamos al Víctor Borrat Fabini, ya el movimiento que comenzaba a notarse, el rugir de los motores, despertaba toda la actividad del domingo a pesar de la inclemencia del tiempo, de la lluvia que había, bueno, sido permanente durante la jornada del sábado y que el domingo temprano ya también se hacía notar. Y bueno, allí estábamos recorriendo toda la zona de boxes, todo lo que es ese entorno que tiene el circuito allí en el Pinar. We'll be right back.
Y mientras Motorama realizaba la cobertura del automovilismo nacional allí en el circuito del Pinar, ese mismo fin de semana en Concordia se presentaba el TC, el Turismo Carretera, que es una de las categorías más importantes de la Argentina, con pilotos de renombre y de mucha trayectoria, y que tiene entre sus participantes nada menos que al uruguayo Mauricio Lambiris, que además este fin de semana clasificó para la Copa de Oro de la categoría. Sin duda, la convocatoria para muchos salteños y uruguayos que estuvieron presentes allí en el circuito concordiense. Por eso vamos a invitarlos a compartir un compacto de la largada, el relato de varias de las incidencias que ocurrían precisamente en el circuito concordiense con esta categoría. Y con esto nos vamos a la pausa, venimos en instantes. Se viene la doble verde de esta final del Turismo Carretera en Concordia. La climatología, vea, un toldo gris tenemos arriba de la cabeza. Vamos en el tránsito final de la vuelta previa a la de largada. Largada de un fondo, Canapino va a tomar la punta. Rossi se le va a ir encima, me lo imagino. Ahí vienen, empiezan a acelerar Canapino, Rossi. Luego viene Arduzzo, más tarde Dema, luego Castellano. Señores, que venga la doble verde. Doble verde largada y se viene la final. Aquí están, en plena recta principal, a máxima velocidad. Canapino, Rossi, Arduzzo, Ledesma, Castellano, Truco. Todos encaran el primer curvón hacia la primera frenada. Viene adelante Canapino, viene segundo Rossi. Tercero el flaco Arduzzo, líder del campeonato. Viene Ledesma buscando esa victoria que lo catapulta a la pelea del campeonato. Viene la primera frenada, viene por afuera. Busca el tercer lugar Ledesma, gana el tercer lugar Ledesma. Sigue Ledesma, ahora está segundo Ledesma, se pone a la par de Rossi. Mirá Ledesma cómo lo prepea, Rossi no lo deja. En la punta Canapino, la par dobla, que viene Ledesma. Muy bien, Ledesma. La magia está intacta, Cristian. Arrancaron esta espectacular carrera final, va Rossi. Se la ganó. Ledesma, tremendo, Cristian. La magia está intacta, Cristian. Ledesma, puntero de la final, tremendo lo de Ledesma. Y va Castellano y lo supera Arduzzo. Mirá vos, los Ledesma se abrazan, lloran, se aprietan. Cristian Ledesma salió con todo, dijo, esta es mía. Empiezan a acelerar Ledesma, Canapino, Rossi, Truco, Castellano, Ortelli, sigue las firmas, Arduzzo, Orducera, Angelini, doble verde agitada, que venga la bandera, ahí está, señores, a pleno, a máxima velocidad en la recta principal. Viene Ledesma, viene Canapino, viene Rossi, viene Truco, viene Castellano, después el Guille, luego Arduzzo, más atrás Orducera, nos falta el Pato Silva, quedó fuera de carrera en la vuelta anterior, relanzamiento, y va Emiliano, sí, ahora sí, va Emiliano, ah, lo prepara, la puntonazo, Nivoya, se cayó afuera, Ponce Meleón, bueno. Maniobra ajustada, apretada, Ponce no vuelve más. Le va a costar un triunfo volver al juninense. Rozó la pared, casi. Tuvimos una largada y tres relanzamientos. ¿Cuándo? Jalaf. Sí, señor. Jalaf está enterrado en la zona de desaceleración. Ahí quedó. Ah. Y tenemos otra vez. Sí, claro. Otra vez no la organización. Uy, mirá. Mirá que cruza. Claro, esto era en el momento en que... la última curva. Exacto, en la última curva. A ver qué pasó con Carlitos. A ver. Salió de la chicana, pisó, se le pondrá de pisó, ah, no, pisó el barro, ah. Y claro, si se despistó, rompió la tropa. Parecía que se habían tocado en la chicana, pero no, se despistó solo. Okulovich, bueno, una sucesión de incidentes. Ay, uy, ay, el mago venía de cola, ahí está, mirá vos. El cuarto piloto en actividad más ganador en el Turismo Carretera. Busca su victoria número 23. Desde La Pampa 2014, desde Toay, que no ganaba. Tres años después, Cristian Ledesma busca esa victoria final. Lo aceleró todo, fíjate la diferencia. Ahí viene Cristian para la victoria, la magia está intacta, Cristian, lo sabemos todos, viene la victoria de Ledesma. Paso final para el triunfo y está adecuado para ganar. Cristian Ledesma ganó. Ganó Cristian Ledesma, por fin. Uy, ¿qué pasó con Rossi? ¿Qué pasó con Rossi? Que se viene quedando, se quedó. No, uy, qué... uy, se pegaron Martínez, claro, y Zanini. Me da la impresión, si es rotura de motor por el aceite. Ah, puede ser. Hubo varios que se fueron afuera. Fíjate cómo se queda Mazzacane. Y no cumplieron la vuelta. No. Mazzacane queda 28, Nico Bonelli 29. Fontana queda en el puesto número 30. Hay otros autos que recién están tratando de cruzar. Motomad Repuestos, con todos los repuestos para tu moto. La mejor atención y la más variada línea de lubricantes, cubiertas y accesorios. Motomad Repuestos, Avenida Solari 1698. Llámenos por el 473-24662. En Maipú tenemos toda la línea de pinturas para el hogar, sintéticos para pisos y maderas. Les ofrecemos la mejor calidad al más bajo precio. Tenemos toda la línea de pinturas Velco y Cinteplast con un moderno sistema tintométrico para más de 1.500 colores.
rápida y especializada atención. Reparto a domicilio. Nos encuentra en Artigas 602, esquina La Valleja. Teléfono 473-2007. Pinturas Maipú. Parcabat, escapes de potencia. Caños de escape, parabrisas. Parcabat, Gobernador de Viana 227. Telefax 473-35526. Salto. Para tu obra y hogar, las mejores ofertas están en Aguinagalde. Malla para pisos, rollo de 100 metros, $299. Compresor Hyundai, 12 litros libre de aceite, $129. TV LED HD 24 pulgadas, $199. Todo lo que necesitas está en Aguinagalde. La plazoleta Estigarribia fue remodelada y hoy cuenta con iluminación LED e instalación eléctrica subterránea, pérgolas, escenario, juegos infantiles y aparatos de gimnasia saludables, sanitarios, nuevo pavimento, desagüe con rejillas y pasarela en el puente sobre Washington Beltrán. Salto trabaja y crece, y cada día se disfruta más. Gobierno Departamental. Si piensa en frenos, piense en MAC. Si piensa en embriagues, piense en MAC. MAC Frenos, la casa del freno en Salto. Ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba. Línea gratuita por el 0800-8505. De lunes a viernes lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18. Sábados por la mañana. Conozca Petrobras. Somos la estación en la que siempre pensás. Porque estamos muy cerca de tu casa, o de tu empresa, o de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado y para tu auto, porque siempre somos tu estación. Turigal, Sociedad Anónima, Avenida Barbieri y Blandengues, teléfono 41-310, distribuidor en Salto de Lubrax. Arrancamos el segundo tramo de Motorama, lo hacemos ahora para compartir una nota con una de las empresarias que, bueno, a través de lo que es la actividad comercial, brinda mucho apoyo al automovilismo nacional. Hablamos de Ana Noya, de Autojuntas, quien estuvo recibiendo allí en la zona VIP a muchos invitados, autoridades, a referentes y, por supuesto, también gente tradicional dentro del automovilismo. Dialogamos con Ana para conocer precisamente todo lo que significa esa posibilidad de estar cerca del automovilismo, no solamente con el apoyo, no solamente como en este caso siendo la anfitriona en el VIP, sino también con dos autos que son precisamente con un apoyo muy importante que participan en el turismo libre, y esto nos decía al respecto. Bueno, es una fiesta para nosotros, es la fecha más importante, lo estamos disfrutando, tiene un plus especial porque es la Copa Gonchi, que es un referente para todos los que amamos el automovilismo. Es la sexta fecha de este campeonato. Es una lástima que llovió, pero la verdad que lo disfrutamos tanto, es una pasión tan grande. Lo vivimos felices, la verdad. Trabajamos mucho, todos están trabajando mucho en los autos, los equipos. Es una fiesta, sí. ¿Cuál es el perfil de Autojunta dentro del automovilismo, como empresa y el aporte que realiza? Bueno, nosotros en realidad tratamos de apoyar todo lo que podemos al automovilismo, ya sea en los autos, en los equipos o en el autódromo. En realidad esto es amateur acá, entonces
Digo, es todo en base de apoyo y uno hace lo que puede. Ojalá se pudiera, no sé, iluminar, tener, digo, todas las cosas, pero se estaba profesionalizando. El autódromo está precioso, han trabajado la directiva que está ahora, digo, han trabajado muy bien. Eso es para nosotros, ese es, digo, es elemental, el avance que ha tenido en poco tiempo. La verdad que se disfruta para nosotros, que es nuestra pasión, digo, es lo más disfrutable. El autódromo está precioso. Por supuesto que sí, y es gracias al apoyo de empresas como Autojunta que se puede lograr estas cosas para que, bueno, se vaya creciendo y profesionalizando, como bien decías. Sí. Es importantísimo el apoyo, todo lo que se pueda. Ya les digo, en los pilotos, en los equipos, nosotros un tiempo también trajimos partes de competición, en el autódromo, todo lo que uno pueda poner, por menos que sea, es lo que va logrando, ¿no? El autódromo así. ¿Y cómo te vimos disfrutar precisamente siguiendo la carrera del turismo libre, además con dos autos que están sponsorizados por Autojunta? Sí. Felipe llegó en el tercer lugar. Felipe en tercer lugar, sí, yo sé que él está feliz, nosotros estamos muy felices, la empresa, yo que es un sobrino para mí. Sí, los conocemos desde chicos, desde que empezaron algunos en el karting. Esto es una familia, nos conocemos todos desde hace muchos años, el que no es cliente es amigo, el que no es familia, entonces digo, siempre somos más o menos los mismos. Sí, esto es, acá es todo por todos, sí. Bueno, y además hoy entregando los premios precisamente en el podio, digo, como lo que es este gran premio de Autojunta. Sí, estamos con familia y amigos entregando los premios y el tiempo no ayudó. El espectáculo en realidad no le resta tanto porque hay pilotos que disfrutan mucho manejar con lluvia, pero sí, nosotros disfrutamos mucho. Si estamos todos medio como que en la familia, estamos todos acá. Bueno, sí. Y un poco concretamente, ¿qué es lo que puede ofrecer Autojunta? Digo, sabemos que está en el norte también, llegando a todo el país. ¿Qué es lo que ofrece a sus servicios Autojunta? Sí, nosotros tenemos distribuidores en todo el país, envíos al interior, nosotros somos fabricantes, importadores, y nos abocamos al servicio, a la atención personalizada. Y bueno, ahora la tecnología, las redes permiten la comunicación más fluida, entonces podemos cumplir mejor. Pero siempre estamos capacitándonos y tratando de perfeccionar eso, ¿no? La atención personalizada, porque digo, nosotros nuestro producto es la junta. Si bien vendemos frenos, suspensión, lubricación, carburación, inyección, todo, es la atención personalizada, es lo que un poco nos diferencia de otras casas. Sí. Bueno, Ana, nuevamente gracias por recibirnos aquí, por este tiempo para conversar con nosotros y bueno, y por todo el apoyo que le brindás al desarrollo del automovilismo en general. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Les agradezco que se hayan molestado hasta acá. Para nosotros es importante, sabemos que hay mucha gente del interior que gusta de esto. Por suerte se televisa para todo el país, con muy buenas imágenes, estamos teniendo buenos resultados. Y bueno, los invitamos a todos a que nos acompañen en el resto del campeonato. Y como ustedes pudieron apreciar, Ana es una de las mujeres que tiene pasión por el automovilismo y así precisamente lo vive. Allí en la zona VIP fue la anfitriona recibiendo a Nani Rodríguez, la hermana de Gonzalo Gonchi Rodríguez, también a la mamá de Gonzalo, porque precisamente la sexta fecha de AUO era el Gran Premio Autojuntas y la Copa Gonzalo Gonchi Rodríguez. Una nota que tenemos con Nani y con el presidente Berger de AUO, también irán en el próximo programa. Pero ahora vamos a seguir con la parte deportiva, con la actividad en pista y en este caso con el turismo libre. Una de las categorías, o quizás la única que se corrió prácticamente sin lluvia. El ganador fue Federico Nocito y este es el compacto y también, por supuesto, la nota en el podio.
La verdad que sí, está complicado el fin de semana. Y nosotros teníamos buen auto, teníamos desde ayer que sabía que tenía auto para ganar, había solo que esperar, buscar el lugar, no pasarse para irse afuera ni nada de eso. Y sabíamos, no es por nada, pero que el equipo, todos estábamos convencidos de que si no se complicaba nada, teníamos que ganar. Y así se dio, la verdad contento más que nada por ello. Adelante, bueno, trataste de llevar el auto como podías, pero bueno, atrás también tenía una lucha que podía darse para ir en algún momento que se te llegaran a acercar, ¿no? No, sí, en realidad veníamos con buena diferencia cuando no veía mucho más de Jorge Reinieri. Creo que veníamos medio lejos y más para atrás no veía, yo no veía a nadie. Cuando entró el safety car, la verdad que vi que estaba Luis De Luca atrás mío. Y en realidad yo sabía dónde mi auto andaba bien y no, y en como faltaban dos vueltas, cuidaba donde había que cuidar para ganar y listo. Disfrutó mucho Jorge Alves, lo vimos ahí celebrando y saludando en el podio. La verdad que sí, un gran tipo, no descansa nunca, siempre está buscando algo para mejorar o para que no se rompa o para que ande mejor. Y contento por todos ellos, por Gastón, Nico, Eduardo, mi hermano que está siempre, mi viejo, la familia. Están todos siempre apoyando. Y del ganador del Turismo Libre a quien es su preparador, el sanducero Jorge Alves, conocido por supuesto para todos nosotros dentro del automovilismo del SAC. En este caso se lo estaba viendo disfrutar mucho con lo que era la victoria de su piloto. También conseguimos la palabra de él que nos decía de esta forma su alegría por esta victoria. Fin de semana complicado, no se pudo girar el viernes. Fuimos al banco, había un poquito menos de potencia de lo que había la carrera anterior y nos ayudó el clima, ¿viste? Y bueno, la puesta a punto quedó bien porque el auto iba relativamente bien con lo complicado de la pista y bien, bien, contento. Además tenías que contar con lo que era también la confiabilidad del piloto porque la pista como estaba, bueno, no era difícil irse, ¿no? No, es complicado correr con lluvia y la pista va variando constantemente, ¿viste? Que alguno se va para afuera, vienen con tierra. La carrera anterior, el sábado, cuando fue a pasar a la punta, se pasó, agarró tierra y casi no llega, ¿viste? Entonces, hasta el último momento nunca sabes. Recién hablábamos con Federico, estaba muy contento agradeciendo el auto que le brindaron con todo el equipo. Sí, 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 no, trabajamos para eso y todo el equipo, ¿viste? Porque no es uno solo. Y bien, bien, contentísimos porque se dio el triunfo y se acerca en el campeonato un montón. Digo, no sé si no quedó, habría que sumar bien los puntos a ver si no quedó ahí adelante. Sí, también hablábamos con Felipe Dogliani y nos decía, ahora se achicó la brecha, o sea que se están acercando. Claro, sí, sí, eso es lo importante porque se está pensando en el campeonato. Entonces digo, lo importante es eso. ¿Te vemos en Mercedes, en Concordia, digo, en la próxima? Sí, sí, ya tenemos casi todo pronto como para ver qué pasa en Concordia. Ahí está con la gente de Parentini, entonces. Sí, sí, esta fecha sí, porque a Bonica no como quedó suspendido, vamos con estos dos autos. Y bueno, a Rivera vamos a ver si le buscamos una butaca a alguien para que corra el auto de Mario y por lo menos para poner otro auto en pista. Por supuesto que sí. Gracias por este tiempo, felicitaciones y bueno, a disfrutar. No, gracias a ustedes que siempre están apoyando el automovilismo y a todo lo que es deporte. Momento de una nueva pausa en Motorama. Ya venimos, tenemos mucho más para compartir con ustedes todavía. Motomad Repuestos, con todos los repuestos para tu moto. La mejor atención y la más variada línea de lubricantes, cubiertas y accesorios. Motomad Repuestos, Avenida Solari 1698. Llámenos por el 473-24662. En Maipú tenemos toda la línea de pinturas para el hogar, sintéticos para pisos y maderas. Les ofrecemos la mejor calidad al más bajo precio. Tenemos toda la línea de pinturas Velco y Sinteplas con un moderno sistema tintométrico para más de 1500 colores. Rápida y especializada atención. Reparto a domicilio. Nos encuentra en Artigas 602, esquina La Valleja. Teléfono 473-20007. Pinturas Maipú. Conozca Petrobras. Somos la estación en la que siempre pensás, porque estamos muy cerca de tu casa, o de tu empresa, o de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado y para tu auto, porque siempre somos tu estación. Turigal, Sociedad Anónima.
Avenida Barbieri y Blandengues. Teléfono 41-310. Distribuidor en Salto de Lubrax. Parcabat, escapes de potencia, caños de escape, parabrisas. Parcabat, Gobernador de Viana 227, Telefax 473-35526, Salto. Si piensa en frenos, piense en MAC. Si piensa en embriagues, piense en MAC. MAC Frenos, la casa del freno en Salto. Ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba. Línea gratuita por el 0800-8505. De lunes a viernes lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18. Sábados por la mañana. La plazoleta Estigarribia fue remodelada y hoy cuenta con iluminación LED e instalación eléctrica subterránea. Pérgolas, escenario, juegos infantiles y aparatos de gimnasia saludables. Sanitarios, nuevo pavimento, desagüe con rejillas y pasarela en el puente sobre Washington Beltrán. Salto trabaja y crece. Y cada día se disfruta más. Gobierno Departamental. Para tu obra y hogar, las mejores ofertas están en Aguinagalde. Malla para pisos, rollo de 100 metros, $299. Compresor Hyundai, 12 litros libre de aceite, $129. TV LED HD 24 pulgadas, $199. Todo lo que necesitas está en Aguinagalde. Y al inicio de este tercer bloque lo hacemos con la categoría Superturismo, donde tenemos, por supuesto, nuestro principal piloto, que es André Lafont, con el auto Ford Fiesta número 22. Y en el equipo, allí está un argentino que ustedes ya lo conocen, Carlos Morier, el chasista, el ingeniero, que además es importante en la comunicación a través de la radio con André para las incidencias dentro de la pista. Dialogamos con él porque precisamente cómo estaba presentándose el tiempo con tanta lluvia, con el piso mojado, con lo que se había visto en la jornada del sábado, los preparativos, las precauciones seguramente eran muchas. Esto nos decía precisamente Carlos Morier al respecto. Sí, buenos días. Sí, la verdad que bastante complicada la tarea, ¿no? Minuto a minuto va cambiando todo, cambian todos los parámetros de absolutamente todo y bueno, hay que trabajar un poco en lo que se tiene experiencia y un poco también adivinando, porque la verdad no se sabe qué es lo que va a pasar al momento de que el auto sale a la pista. Y bueno, hay que tener un poco de suerte también y invocar la mejor puesta a punto que le caiga bien al piloto para tratar de que en la final el auto salga bien, ¿no? En la serie hubo que cuidar, ¿no? Digo, ayer estaba lloviendo, era difícil, bueno, lo prioritario era mantenerse en pista. Sí, la verdad, como vos decís, hubo muchos diferentes tipos de pista. Nos encontramos hasta con piso húmedo, fuimos rápido, con piso seco también. Pero bueno, a la hora de la serie el auto no, tal vez no quedó de la mejor manera, tenía un pequeño vicio ahí. Y sí, hubo que cuidar, no es malo el puesto, así que terminamos empujando y todo a lo de adelante, que creo que en una vueltita más tal vez lo pasábamos. Pero teníamos un cierto problemita ahí. Así que bueno, ya te digo, lo que estuvo bueno el fin de semana por ahí, que como hubo muchas tandas con pisos húmedos, pudimos recabar bastante información que la verdad la necesitábamos, porque no teníamos mucha experiencia en ese sentido. Nos complicamos un poquito con unas gomas que no nos dejaron, la categoría no nos dejó usar unas gomas nuevas que teníamos, y eso nos desbalanceó mucho el auto, y bueno, creo que nos complicó bastante en la serie eso. Y ya te digo, con todos esos problemas y todo, creo que no fue malo el resultado, así que esperando la final para tratar de hacer un buen papel. ¿Tanque lleno sirvió de algo? ¿Se sacó conclusión? ¿Se vieron los tiempos? Sí, se tocó un poco el auto de lo que había sido la serie ayer,
Andrés se sintió un poco más cómodo, si bien el tiempo no fue el ideal, en dos vueltas tampoco podemos salir a arriesgar una tanda de 5 minutos para nada. Y creo que bueno, que hasta ahora contento porque el auto, los pequeños cambios que se le hacen los acusa perfectamente, él, Andrés, los puede interpretar. Y creo que eso es vital a la hora de poder ir sacando las informaciones que uno necesita para llegar al momento de la final con un buen auto, ¿no? Así que dentro de todo lo complicado que estuvo el fin de semana, creo que nos sirvió mucho para aprender sobre esta condición de pista, ¿no? Está anunciado y ojalá que no se cumpla, pero mucha lluvia para la hora de la carrera. Si bien ahora se está esperando por parte de las autoridades para ver si se puede modificar en algo lo que son la organización de las carreras, pero bueno, en algún momento va a haber que correr. Vas a ser prioritario hoy más que nunca con la radio y con tus ojos para seguirlo a Andrés. Sí, sí, tal cual. Creo que esta carrera va a ser muy difícil, más allá de que encontremos la puesta a punto y de que encontremos un buen ritmo, va a ser muy difícil porque un pequeño error te perjudica un montón, porque ante una pasada en un frenaje o cualquier toque se puede perder muchísimo. Así que no estamos en una mala posición, creo que es una carrera para pensarla tranquilo, son 20 vueltas, se va a hacer larga porque van a ser lentas las vueltas, hay que mantenerse en la pista, esperar a ver qué pasa y una vez que se haga una fila india, bueno, ahí ver qué ritmo tenemos y decidir lo que vamos a hacer, ¿no? Y en esta sexta fecha Hugo presentó la clase 2 del Super Turismo, una categoría que tiene pilotos de trayectoria y que sin duda también es importante. 11 autos se presentaron, no se pudo correr la final, si bien clasificaron, corrieron series, la lluvia no permitió que se pudiera disputar esa final y bueno, sin duda que quedará de alguna forma a modo de presentación lo que fue esta posibilidad de ver autos que sin duda también son muy potentes en una categoría en donde participa Marcelo Pessina, por ejemplo, conocido nuestro, colabora en la parte técnica con el piloto de la categoría Turismo Pista SAC, como es Germán Fagal, del auto número 15, del Nene Malo. Y bueno, dialogamos con él para conocer precisamente de esta presentación en la clase 2, porque había sido el poleman de la jornada, mejor tiempo de clasificación, y había ganado su serie. Esto nos decía, también hablamos al respecto de la categoría del Turismo Pista del Salto Automóvil Club. Sí, bueno, la verdad que muy bien, muy contentos. Estábamos nerviosos por toda la expectativa, que uno nunca sabe qué puede pasar, si vas a hacer la pole o vas a andar último. Toda esa expectativa, hemos podido probar poquito, son comunitarias y una no pudimos venir. Dimos un poquito de ventaja, pero bueno, creo que tenemos un gran auto y un gran preparador que me da una mano en el manejo y todo. Para todos igual, pero la pista estaba bastante complicada con toda la lluvia del sábado, ¿no? Sí, nunca había conducido este auto con lluvia, entonces la largada ayer era un poco expectativa y bueno, temía que me pase lo que me pasó, que me fui en la 1 ancho, se me desacomodó para todos lados, cuando quise acordar tenía Jay Monat pasándome, lo dejé entrar porque tenía toda la de ganar y decidí seguirlo. Y bueno, y por suerte pude seguir, estudiarlo un poquito y en la última vuelta, bueno, me decidí a tirarme a pasarlo. ¿Cómo viste en este poco tiempo la categoría, la clase, cómo está? Bien, bien, yo creo que bueno, es una categoría nueva, autos muy nuevos, a poco vamos a ir creciendo y emparejándonos. Y bueno, carrera a carrera iremos trabajando, pero la categoría la veo muy bien y bueno, y espero que se vengan sumando más autos para las próximas fechas. Sí, son 13 en esta jornada, en esta fecha, y bueno, se espera seguramente autos que están preparándose para poder sumarse. Sí, esperamos un par de autos más por lo menos, y bueno, y después cuando la categoría esté buena y linda, viste cómo es, después la gente se empieza a venir sola. Se entusiasma, por supuesto que sí. Bueno, ¿y el equipo cómo trabajó? El equipo impecable, con Miqueiro y Germán Fagal de ahí al mando. Bien, bien, impecable. Venimos trabajando y bueno, conociendo el auto y tratando de adaptarlo a como me gusta a mí. Y bueno, pero eso va a llevar carreras y cada que ande el auto cada vez mejor. Bueno, ojalá que sí. Ya que hablaste de Germán, entusiasmalo, queremos que esté en Concordia. Viene en el campeonato, viene tercero, lo has estado acompañando, ayudándolo. Creo que es importante porque, bueno, necesitaba él también estar un poco ahí arriba, ¿no? Sí, bueno, la verdad que nos venimos dando una mano mutuamente. Yo le daba una mano, me da una gran mano también. Y veo, creo que viene mejorando bien. Yo en lo que pueda ayudarle de chasis y manejo le doy una mano. Justo en Concordia voy a estar de viaje, no voy a poder acompañarlo, que me hubiese encantado ir a Concordia. Pero bueno, estaremos apoyándolo de Chile, que voy a estar. Ahí está. ¿Qué vas a hacer por allá?
Y voy a pasear, voy a tomar una semanita de vacaciones. Contanos, referiéndonos al TPS en salto y en lo que tiene que ver con la categoría de salto, pero hay pilotos de varias partes de la zona, de la región. ¿Cómo ves la categoría? ¿Cómo has visto los autos, el crecimiento, el trabajo del equipo, la organización? Bien, lo veo, yo que estoy acostumbrado a venir al Pinar y correr en la Turismo Libre, lo veo como un Turismo Libre de hace 8 años. Están a años luz, y creo que tenían que limitarla ahora antes de que se disparen los costos. Yo lo fui y hay 2-3 autos que tienen platales arriba y hay autos del medio, y hay 2-3 autos que son desastrosos, que no me animaría ni a subirme. Entonces creo que tendrían que trabajar en limitarla un poco, para que no empiecen a crecer a fuerza de plata, que es una cosa de las que Germán está penando. Y bueno, con lo que él puede, creo que les está peleando a lo de adelante, creo que es muy meritorio para él, pero creo que tenían que limitarlo un poquito ahora, antes de que empiecen a crecer y invertir, como pasó en la Turismo Libre, cuando empezó Bloca antes, 2 carburadores, todo, y a los 2 años la sacaron todo. Entonces creo que tendrían que limitarla ahora y buscar hacer una categoría barata, que hoy con el tema económico de este país está muy complicado, entonces van a perder muchos pilotos. ¿Sino? Dentro de una categoría estándar, como es el criterio del TPS, ¿qué habría que hacer de acuerdo a tu experiencia? Y bueno, yo sé lo que veo por Germán, me dice, tenemos que hacer un escape, hacen los escapes en Argentina, mandan las tapas a Argentina, mandan los carburadores a Argentina. Bueno, entonces él, que no tiene esas posibilidades, empieza a quedar con el auto a años luz. Por suerte, en el manejo lo empareja un poco y los puede seguir y se puede divertir, pero el día que él ya no los agarre y no se divierta, todos los pilotos nos subimos un auto a ganar. Si la posibilidad de ganar es nula, no existe, creo que yo no correría más. Yo me subo a una autocarrera pensando que puedo ganar. Me puedo ir para afuera y puedo perder, pero si no tengo la posibilidad de ganar, creo que no tenemos la motivación suficiente para correr. No me refería tanto al auto en sí de Germán, al 15, al Nene Malo, sino en general la categoría. ¿Qué podías aportarle vos para que, bueno, se pudiera generar una paridad más importante? Claro, no, yo no conozco mucho de los otros. Veo la diferencia de... Hablo del reglamento en sí, cómo que se pudiera hacer. Y no lo conozco mucho. ¿Peso, por ejemplo, cargarlos? Y cargarlo, por eso, cargarlo al que gana, como hacemos acá, y grillas invertidas, todas esas cosas, digo, creo que le van a sumar espectáculo. Pero claro, si vos invertís la grilla y hay una diferencia abismal, larga último y gana. Entonces eso ya pierde toda la gracia de lo que es una carrera de auto, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba en la libre? Cuando a veces a mi hermano o a mí nos penalizaban, largábamos último, y a las 3 vueltas estábamos tercero. Y al final de carrera, Diego creo que ganó una carrera que largó último. Me pasó a mí en la última vuelta, o sea, había mucha diferencia de auto. Creo que hay que acotarla antes de que pase lo que pasó en la libre, que está muerta. Sin duda, las expresiones de Marcelo Pesina darán para comentario al respecto de lo que nos ha dicho precisamente en esta nota. Pero vamos a seguir ahora con otra de las categorías de AUBO. Nos vamos con los super escarabajos, en este caso una de las más atractivas, de las más numerosas, y que, bueno, tuvo una carrera realmente espectacular, en este caso para lo que fue repetir victoria por parte de Fernando Mengot, que había ganado en la quinta fecha y que además ahora con estas 2 victorias es el puntero del campeonato. Esto nos decía en el podio precisamente después de la celebración. Nos vamos a la pausa con esto y venimos en instantes. We'll be right back.
Felicitaciones, bueno, bajo lluvia, digo, que un baño de triunfo es esto. La verdad que me encantó, la lluvia me gusta, pero hoy fue espectacular, salió todo bien, el auto rindió como loco. Agradecer al equipo porque me dio un autazo para todo, para seco, lluvia, y la verdad que, bueno, peleando. Creo que estoy puntero en el campeonato y todo, creo que es puntero, así que estoy encantado. Se vio además en la maniobra que hiciste que el auto estaba espectacular. Salió muy bien, largué muy bien y ahí ya vi que tenía auto para pelear, el auto reaccionaba muy bien. Y bueno, estaba divina carrera. Lo metiste por dentro, lo buscaste por todos lados y siempre el auto iba bien. En un momento me preocupó que tiré muy regalado en la entrada, pero bueno, lo probé, el auto entró bien y seguí, digo, ya estaba. Repitiendo victoria, sumando puntos, venís bien. Divino, divino. Dale, la verdad, este año saliendo todo bien. Que siga así. ¿A quién lo dedicas? Al equipo, que me dio un autazo, a mi mujer, mis hijos, que vino, uno de mis hijos vino hoy, pero mi mujer no pudo venir. Y nada, a Gustavo Zucco, a Bruno por el motor que me da. A todos, a Milton, a Eduardo, a todos, a Dani, a todos los que están conmigo trabajando siempre. Ganando en el día de la Copa Gonchi, ¿no? Sin duda, gracias. Eso es lo más. Eso es más lindo de todo también. Dale, felicitaciones. Gracias. Motomad Repuestos, con todos los repuestos para tu moto. La mejor atención y la más variada línea de lubricantes, cubiertas y accesorios. Motomat Repuestos, Avenida Solari 1698. Llámenos por el 473-24662. En Maipú tenemos toda la línea de pinturas para el hogar, sintéticos para pisos y maderas. Les ofrecemos la mejor calidad al más bajo precio. Tenemos toda la línea de pinturas Velco y Cinteplast con un moderno sistema tintométrico para más de 1500 colores. Rápida y especializada atención. Reparto a domicilio. Nos encuentra en Artigas 602, esquina La Valleja. Teléfono 473-2007. Pinturas Maipú. Parcabat, escapes de potencia. Caños de escape, parabrisas. Parcabat, Gobernador de Viana 227, Telefax 473-35526, Salto. Para tu obra y hogar, las mejores ofertas están en Aguiniagalde. Malla para pisos, rollo de 100 metros, $299. Compresor Hyundai, 12 litros libre de aceite, $129. TV LED HD 24 pulgadas, $199. Todo lo que necesitas está en Aguiñagalde. La plazoleta Estigarribia fue remodelada y hoy cuenta con iluminación LED e instalación eléctrica subterránea, pérgolas, escenario, juegos infantiles y aparatos de gimnasia saludables, sanitarios, nuevo pavimento, desagüe con rejillas y pasarela en el puente sobre Washington Beltrán. Salto trabaja y crece, y cada día se disfruta más. Gobierno Departamental. Si piensa en frenos, piense en MAC. Si piensa en embriagues, piense en MAC. MAC Frenos, la casa del freno en Salto. Ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba. Línea gratuita por el 0800-8505. De lunes a viernes lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18. Sábados por la mañana. Conozca Petrobras. Somos la estación en la que siempre pensás. Porque estamos muy cerca de tu casa, o de tu empresa, o de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado. Y para tu auto, porque siempre somos tu estación. Turigal, Sociedad Anónima, Avenida Barbieri y Blandengues, teléfono 41-310, distribuidor en Salto de Lubrax. Último tramo para Motorama y ahora sí nos vamos rumbo a la bandera cuadros y en este caso con el Superturismo que corrió su final bajo agua,
una carrera que tuvo muchas alternativas. Sin duda había que tener mucho cuidado para transitar y tratar de llegar al final lo más adelante posible. El que llegó primero que todos fue en la general precisamente el mercedario Giordano Hernández, uno que, bueno, sin duda esperaba llegar a su tierra, que en la próxima fecha estará recibiendo precisamente el circuito Ciudad de Mercedes a las categorías de AUBO con una victoria, un antecedente espectacular entonces que hará que haya mucha presencia del público local allí en el circuito mercedario. El compacto con la victoria de Giordano Hernández y además la nota también con el ganador. Que estaba muy complicado todo, pero por suerte se nos dio. Y bueno, dedicársela a todo el equipo, a mis padres, a mi señora, a todos los que les quito mucho tiempo para venir a hacer esto, y a Diego Nocetti, que la verdad que es todo mérito de él. Y ahora viene Mercedes, va de local. Mercedes, hace mucho lo estamos esperando, una fecha muy linda, y allá mucha gente va a ver las carreras, así que nos vamos más contentos para allá. Gracias, nos vemos en Mercedes. Gracias, chau, chau. Y así entonces ustedes veían cómo se corrió en el superturismo bajo agua y lo importante era saber qué pasaba con el salteño André Lafón, el piloto que partió desde la undécima ubicación en la grilla y que llegó en la séptima posición de la clasificación general. Y no solo eso, obteniendo también el segundo lugar en el podio de la Copa de Particulares y el trofeo Gonzalo Gonchi Rodríguez. Hablamos con André para conocer precisamente cómo había vivido desde adentro esa final del superturismo en la sexta fecha de agua allí en el Pinar. Sí.
era un fin de muy complicado, se veía venir, sabíamos que iba a llover el domingo, así que queríamos, trabajamos en seco jueves y viernes, la verdad sabíamos que era un poco pesado la clasificación en seco, así que trabajamos en los tiempos, andábamos siempre entre los cinco primeros el viernes, el sábado a la mañana quedamos segundo en seco, así que en seco éramos bastante contundentes, teníamos un buen auto. Para clasificación erré yo en la tercera curva nomás, que se me abrió un poquito y acá donde perdiste 4, 3, 4 décimas te pasan 10 y bueno, quedamos 13, la verdad la sacamos bastante barata también. Y bueno, la serie pude repasar a uno, así que remontó un lugarcito que bueno, nos permitió alargar 11 la final. Mucha lluvia, la verdad el circuito estaba muy peligroso, demasiado, no se veía nada. Íbamos a memoria al circuito porque la verdad que las curvas no las podía mover, no podía mover la línea de los costados. Así que donde salías del trillo agarrabas agua, el auto te hacía acuaplán y lo perdías. Se hizo larga la carrera, hubo pocos safety car, vivieron un par, pero bueno, dio por lo menos para recuperar un poco, porque la verdad que la lluvia cansa muchísimo, porque tenés que trabajar mucho con los brazos, las muñecas sufren demasiado, que son los que se aguantan todos los golpes y todo el tema del aquaplaning que generan las ruedas, ¿no? Así que, bueno, el objetivo era llegar, era mantenernos en pista la primera 4 o 5 vueltas para poder que se acomode un poco todo el tren y en ahí a mitad de carrera más empezar a avanzar un poquito. Así se dio, la verdad no sabía ni cómo venía por radio hablando con Carlos Moriel, que me venía dirigiendo todo porque para atrás no veía, para adelante tampoco, entonces me iba dirigiendo él por radio, venía eso. La verdad que nos conectamos muy bien con él porque hacemos un buen equipo, digo, en ese tema, porque con lluvia correr sin ver era imposible ver dónde frenaban, dónde te metían el auto. Así en la previa bueno, yo le decía a él, lo ibas a hacer los ojos de André, así, a rabiar. Exacto, eran mis ojos, me iba dictando todo, curva a curva, frenaje a frenaje, y bueno, quedamos con uno de los mejores tiempos en la final, así que eso también nos deja muy contentos. Encontramos el auto porque lo teníamos un poco, estábamos un poco complicados con el tema cubiertas, encontramos el auto. Ahora para la final trabajamos bastante, ya está en la serie, hoy de mañana en la tanda, los tanques llenos, también trabajamos bastante y bueno, pudimos encontrar, determinar una buena puesta a punto que para la final, la verdad de mitad de carrera en adelante, el auto era muy contundente. Como te repito, la pista estaba insoportable, había lugares que el auto hacía acuaplán y veníamos en quinta a fondo, enganchábamos la 7 y quedaba patinando el auto para que te da una idea. Y bueno, llegar al fondo de la recta a 180, 190 y tener que frenar 100 metros era muy complicado, además que corría agua. Así que bueno, la verdad que muy contento, más que la Copa Gonchi, llevarnos el séptimo puesto, poder sumar unos puntitos, a veces uno quiere más, pero bueno, sumamos puntos, que eso es lo importante, generamos segundos en las particulares, y bueno, vamos a ver si para la próxima, en Mercedes, tenemos un poquito más de alargar un poquito más adelante la final para aprovechar ese auto que tenemos, que la verdad que hasta el momento no lo pudimos mostrar, ¿no? Siempre decimos, lo principal aquí es el trabajo del equipo, es tu talento, es todo lo que ponen el esfuerzo, todas las ganas y todo lo que, bueno, implica un proyecto como este en el automovilismo. Pero creo que, bueno, por usar alguna figura, hoy, digo, esta agua creo que lavó un poco la mala racha, ¿no? Digo, un agua bendita puede ser. Sí, sí, yo digo que siempre veníamos hace 2 o 3 carreras ya con problemas X que venían, que no eran los frenos, sino era el radiador. Con poca suerte, la verdad que con lluvia había que mantenerse y evitar todos los golpes. Y bueno, la verdad que un poquito nos acompañó así la suerte. Pero la verdad que muy contento con todo el equipo. Como yo siempre digo, esto es un equipo. Va de los que mueven desde Salto hasta los sponsors, la familia y los amigos que se vienen, ¿no? También repito siempre que lo del tema, nosotros lo llamamos logística, que son Toneco Sosa, Marcelo, Sammy, el Dani Mori, que la verdad que parte de ellos todo, porque ellos se manejan todo, traen todas las cosas de Salto, nos traen a nosotros, nos mantienen bien, nos dan de comer, nos hacen los asados, nos miman demasiado, entonces, como siempre digo, empieza desde ellos hasta los amigos, los sponsors que hacen esto posible, así que bueno, agradecerle a todos ellos, devolverle este segundo puesto en la particular a ellos, que la verdad que se lo merecen, y bueno, y a seguir trabajando, que recién empezó el campeonato para nosotros, que ahora podemos sumar de vuelta y a ver si nos podemos poner un poquito más a tiro. Y claro que todo esto fue motivo de celebración para el piloto, el equipo, los amigos, colaboradores y también los sponsors que acompañan todo este proyecto del automovilismo a nivel nacional
y para la familia la Fona Service, y para Gustavo, su padre, que sin duda lo vive de una forma muy particular, teniendo a su hijo a bordo de ese Ford Fiesta en la principal categoría del automovilismo nacional. Además, Gustavo, ex piloto también de categorías de AUBO, como el Turismo Libre y el propio Superturismo. Quisimos conocer también su palabra y cómo vivió toda esa final de la sexta fecha allí en el Pinar. Sí, la verdad que veníamos de dos carreras que no habíamos sumado, que tuvimos que parar, que habíamos sumado 0 puntos y justo esta con agua se complicaba y no sabíamos qué iba a suceder, pero bueno, el auto, el equipo, el piloto, funcionó todo. Terminaron bien, avanzaron, quedaron segundo en la Copa de Particulares, se llevan la Copa de Gonchi, van a sumar puntos y sobre todo el auto que giró bien en tiempos muy buenos, quedó por milésima con el segundo tiempo en pista en la carrera, así que eso es importante, o sea, el auto sigue estando y en piso mojado también, porque no sabíamos en piso mojado qué iba a pasar. Es verdad, antes de que saliera, cuando bueno, te estabas yendo a ubicar para poder ver la carrera, hablaste con Andrés, ¿qué le dijiste? Y simplemente lo saludo, digo, no le doy indicaciones, es más, le digo, saludo, le digo tranquilidad, hace lo que vos sabés, yo indicaciones no te voy a dar, así que dale tranquilo nomás. Y listo, me dijo él lo que iba a hacer, me contó nomás, y que era... iba a salir a no ganar posición en la largada, que se iba a cuidar en la largada, cuando salí en todo iba a empezar a hacer el trabajo. Y bueno, fue lo que hice. ¿De dónde viste la carrera? La vi de arriba del ómnibus del motorhome, en una tarima ahí, se ve bastante bien, aunque me mojé todo, ¿no? Sí, por eso preguntaba, porque la verdad que arreció la lluvia justo en el momento de la carrera. Sí, lluvia y viento, el paraguas se daba vuelta, tuve que apagarlo, al final de cerrarlo el paraguas, pero bueno, se pasó nervios, pero estuvo buena, terminó bien. Se vivió bien y seguramente, bueno, reconforta más cuando llega al final y bueno, se logra algo de lo que se estaba esperando. Sí, seguimos en el proceso, seguimos en el camino, creo que es este. Unas roturas nos habían relegado las últimas dos fechas, pero ya encaminamos de vuelta, ahora viene Mercedes, nos queda un poquito más cerca y bueno, vamos a apuntar todo a Mercedes, a ver si podemos meter un podio de vuelta en la general. Y bueno, esperemos. Por supuesto que sí. Cuando decíamos, sabemos todas las que pasás y cómo lo vivís, y bueno, y creo que también esto era necesario porque hay mucha gente que ha apostado y ha acompañado y sigue acompañando este proyecto, que bueno, hoy también merecía que esto sucediera. Claro, más bien Andrés, aparte de la presión que todo deportista tiene también esa presión de que tiene que responderle a la gente que lo apoya, a la gente que cree en él, que apuesta. Bueno, esto creo que es para toda esa gente y creo que a su vez también le saca un poco de peso a Andrés de encima y bueno, a disfrutarlo todos, ¿no? O sea, tanto los que lo apoyan, la familia, el equipo. Esto como que nos da un poquito de aire ahora para ir un poquito menos presionados a Mercedes. Por supuesto que sí, felicitaciones y bueno, ahora como es habitual, en el retorno el motorhome se arma el living de la mesa redonda ahí para conversar y va a haber mucho seguramente para comentar, ¿no? Y 500 kilómetros ahora para conversar para atrás, así que bueno, va a haber bastante para hablar, sí. Estamos llegando al final, nos queda por supuesto reiterarles la invitación para estar presente este fin de semana, 16 y 17 de septiembre en el circuito de Concordia, acompañando al Salto Automóvil Club con todas sus categorías, el karting CG 125, la Fórmula SAC, el turismo regional y el turismo pista SAC, compartiendo la programación con el turismo estándar 1400 de la Argentina. También agradecer a ustedes que nos acompañan siempre cada semana, a nuestros sponsors por la colaboración para que podamos estar presentes en este proyecto un año más y por supuesto nos vamos a reencontrar dentro de una semana para seguir viviendo esta pasión por el deporte motor a través de Motorama. Hasta entonces, que pasen bien.